Hola amigos, nos encontramos bajo una fuerte conjunción sol-luna. Ello va a potenciar que surjan fuertes cambios en todo lo referente a nuestro trabajo, pero a la vez se va a encontrar muy potenciado por una fuerte cuadratura de Urano. Esto también nos va a afectar a las distintas áreas de nuestra vida, en general, social, política y económica. Se darán fuertes cambios, aunque también nos vamos a encontrar a la puerta de San Valentín. El amor, con toda su energía, nos va a ayudar a que todo se torne más positivo. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, entréis en una semana marcada por una fuerte energía que vais a desprender. No solo a afectará a que os mostréis imparables vosotros, sino a, que a todo lo que os circunda. Unos magníficos tránsitos planetarios afectarán a las casas del trabajo y de la economía. Si estáis pensando en cambiar de, de trabajo... O darle un nuevo empuje al negocio que ya tenéis. Poco a poco vais a notar cómo se hacen realidad muchas de las metas que os habíais marcado. En el amor, como Venus se encuentra en tránsito por vuestra casa doceava, os puede traer cierta inquietud. Además, os vais a mostrar como unos grandes conquistadores, pero debéis de controlar un poquito los impulsos para que la persona que se encuentra a vuestro lado no sienta celos de vosotros. Si estáis iniciando una relación Aprovechar para hacerles saber y notar lo que sientes por esa persona. La armonía llegará a las relaciones. Tauro, 21 de abril al 21 de marzo. Bueno, Tauro, esta semana va a venir marcada por unas fuertes influencias planetarias que van a propiciar que aparezcan cantidad de nuevas e importantes oportunidades para vosotros. Os llegará el reconocimiento por el esfuerzo que habéis realizado para conseguir alcanzar vuestros objetivos. Los fuertes aspectos que vais a recibir de Marte y de Venus abrirán nuevas puertas que hasta ahora se habían mantenido cerradas. Aunque a veces lleguéis a pensar que no os lo merecéis, abandonar esos pensamientos, solo dejar que fluyan los positivos, serán unos días que tendréis que atender varios frentes a la vez, pero también se van a presentar ante vosotros instantes que tendréis que tomar decisiones que os afectan a vuestro trabajo y a vuestra vida personal. Para algunos esos cambios van a tener que ver con un traslado o un nuevo contrato de trabajo. En el amor, como estáis bien aspectados por Venus, os vais a mostrar más seductores ante los demás, pero serán amores pasajeros. A nivel de salud, quizás sea el momento en que habléis y ver lo que os pasa y ocurre para no caer en la tristeza o el agobio. Muchos eso os está afectando la situación que nos está tocando vivir. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los fuertes aspectos que de varios planetas, entre ellos el Sol, Mercurio y, como no, vuestro planeta regente Venus, Júpiter y Saturno, harán que vuestra vida comience a cambiar para mejor. La suerte poco a poco va a comenzar a entrar en vuestra vida, aunque los nacidos en el tercer decanato deberéis tener cuidado con las envidias, pues Saturno va a afectar a las relaciones sociales. En muchos casos, para hacer a que todo lo que queréis compartir con los demás se vuelva en vuestra contra. Con lo cual, debéis evitar todas aquellas conversaciones que os puedan traer discusiones a vuestro alrededor. Ser claros y concisos. Donde os vais a sentir bien es a nivel de la salud. Por fin desaparecen esos signos de cansancio y agotamiento que tenéis. Lo que sí debéis cambiar y cuidar un poquito más son las articulaciones en la zona de los tobillos y los pies. Porque va a resultar vuestro punto más débil. En el amor, como os vais a sentir un poquito estresados, quizás busquéis nuevas e interesantes motivaciones para disfrutar con vuestra pareja. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, estos días vais a notar cómo muchos cambios se apoderan de vuestra vida. Será como el fin de algo y el inicio de una etapa nueva y más próspera. Además, vais a recibir la influencia benéfica de varios planetas, el Sol. Marte y Júpiter, y como no, Mercurio, será un momento donde notaréis cómo todo fluye de forma más positiva. Como vuestro trabajo se afianza, pero sobre todo el tránsito de Júpiter por vuestra casa segunda os va a ayudar a nivel de los recursos. Notaréis cómo vuestra economía mejora y todo aquello que emprendáis va a obtener unos magníficos resultados. A nivel de salud, quizás tengáis que organizar un poco vuestra vida para recuperar energía. Algunos momentos de descanso os vendrían muy bien. En el amor se aproximan cambios muy importantes para vosotros, sobre todo para aquellos que os encontréis solo o sin pareja, pues alguien irrumpirá en vuestra vida y os hará dejar la soltería. Los que os encontréis acompañados, recordad que un poquito de atención a esta será el mejor regalo en San Valentín. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, esta semana vais a notar como muchas de las luchas que habéis tenido recientemente desaparecen. Todo va a comenzar a fluir de forma positiva. En el trabajo vais a notar cómo os comienza a tener en consideración y os pueden ofrecer un puesto de mayor responsabilidad. Los fuertes aspectos que recibís de Júpiter os siguen protegiendo y os inunda de confianza en vosotros mismos. A nivel mental os sentiréis muy esperados, lo que va a contribuir a que esos proyectos que tenéis en mente los vais a llevar a hacer realidad. Os tendréis el éxito, de dejaros guiar por vuestra intuición. A nivel de las relaciones sentiréis como ganas de comunicaros y conversar con los que os rodean. Además vais a notar como vuestro círculo de amistades crece, aunque en algunos casos deberéis ser cuidadosos con lo que contáis sobre vuestra vida privada, pues podríais ser objeto de alguna envidia, por lo bien sobre todo que estáis llevando las riendas de todo lo que os rodea. Otros, en cambio, se van a convertir en un apoyo incondicional para vosotros. Es el reconocimiento de vuestros méritos que van a estar a la orden del día. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el tránsito de varios planetas por vuestra casa sexta, entre ellos el Sol, Venus y Mercurio, os llevarán una semana llena de esperanza para lograr hacer realidad esos cambios con los que soñáis en vuestra vida, sobre todo con los relacionados con el trabajo. Aunque a veces notéis que os superan las obligaciones pero si os dejáis guiar por vuestra intuición sabéis encontrar el camino adecuado para llegar a donde queréis como la casa sexta es una casa que rige la profesión es de donde vais a alcanzar los mayores éxitos a nivel del amor es de donde os podéis sentir algo peor pues Marte en oposición hará que os sintáis algo tensos y que parezca que todo lo que deseáis a nivel de las relaciones os hace sentiros mal y quizás os está poniendo un poquito a la defensiva. Por lo tanto, será mejor que meditéis y posterguéis enfados y discusiones con los demás a que estéis un poquito más tranquilos. En salud, por fin vais a comenzar a recuperaros un poco, sobre todo aquellos que hayáis sentido un poquito estresados en estos últimos días. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, un trigono con vuestro signo del Sol y Mercurio os convertirán en uno de los signos más afortunados de la semana. Serán unos días donde vais a notar cómo se desbloquean muchas situaciones que no se estaban dejando avanzar. Para muchos de vosotros tendrá que ver con la, vuestra vida laboral. Las realizaciones se cumplirán día a día, apareciendo nuevas oportunidades ante vosotros que para algunos puede tener con nuevos contratos de trabajo, para otros con un ascenso en el que ya tenéis. Además, vais a notar como vuestra economía por fin comienza a mejorar. Van a aparecer ante vosotros un tiempo de cambios muy afortunado y por eso os aconsejo que valoréis aquellas cosas o circunstancias que deseéis que vengan a vuestra vida y abandonéis lo que os resulte negativo. Pues todo lo que iniciéis a partir de estos momentos va a resultar muy beneficioso, ya no solamente en el presente, sino también para un futuro próximo. En el amor se acercan días donde la pasión y complicidad con la pareja crecerán. Para aquellos que os encontréis solos, esta situación va a ser momentánea, pues alguien va a entrar en vuestro corazón y va a seguir en él. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio se avecinan días de muchos cambios en vuestra vida. Algunos para bien y otros os van a poner un poquito contra las cuerdas, aunque vais a salir muy fortalecidos de esta situación y vais a saber elegir lo que más os conviene, aunque donde todo será más favorable y tiene sobre todo que ver con las relaciones en general. Varios planetas de los llamados benefactores como son el Sol, Venus y Júpiter se entrarán en la casa del amor pero también en la del matrimonio, resultando muy importante sobre todo para aquellos que tengáis problemas en las relaciones de pareja. Por fin harán que reine la armonía y la felicidad. En el trabajo a veces os podéis sentir algo insatisfechos, pero gozaréis de una gran intuición que os, hará y se, y os llevará por el camino adecuado. Además, aportaréis soluciones innovadoras para realizar este y conseguir vuestros objetivos. En salud, eso sí, cuidaros un poco, sobre todo la alimentación, ya que últimamente estáis notando como vuestra energía se encuentra bajo mínimos y ello quizás os venga bien, pues os va a hacer sentir más fuerte. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, entráis en una semana llena de acontecimientos muy importantes. Será un, un tiempo donde se darán cambios muy afortunados. Muchos de ellos van a tener que ver con vuestro trabajo. Una conjunción muy importante de Júpiter y Venus en vuestra casa sexta os van a ayudar a nivel laboral, pero debéis sopesar muy bien todo aquello que deseáis iniciar en estos días, sobre todo si se refiere a nuevos proyectos de trabajo, porque va a resultar muy importante para aquellos que os dediquéis a actividades comerciales. Todos los que os rodean van a notar cómo desprendéis un brillo muy especial. A nivel de las relaciones vais a centraros más en los amigos y la familia, aumentando en muchos casos vuestro círculo de amistades, aunque recordar que vuestra pareja es el pilar más importante de vuestra vida, dedicarle algo más de tiempo y quizás no os olvidéis de hacerle algún obsequio o prepararle quizás una cena muy especial. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio estos días se van a convertir para vosotros en los más importantes del año. El tránsito del Sol, Mercurio y Venus por vuestra casa segunda, una casa que tiene que ver con los recursos pero a la vez con las recompensas por el trabajo bien hecho. El reconocimiento de vuestra valía surgirán en vuestro entorno una gran serie de oportunidades que os van a afectar al mundo laboral, pero a la vez van a traer hechos afortunados que tienen que ver con vuestra economía. Puede ser que os llegue dinero de forma inesperada o que os devuelvan un préstamo que ya dabais por perdido. A nivel sentimental serán unos días donde centraréis toda vuestra atención en la pareja. Desearéis llenarla de agasajos, aunque también será muy afortunado para aquellos que os encontréis solo, pues desearéis que el amor llame a vuestra puerta. Aunque estéis pasando por unas situaciones un poco complicadas para conocer nuevas personas, Alguien os puede enamorar a distancia. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el Sol se encuentra en pleno tránsito por vuestro signo. Aunque gozaréis de otros tránsitos importantes como son el de Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno, os convierte en el signo estrella por excelencia, teniendo en cuenta que gozaréis de todos sus beneficios a lo largo de este año, destacando en todo aquello que llevéis a cabo. Además, gozaréis de una casa que tiene que ver con la familia, el hogar. Pero también con todos aquellos recuerdos que tenemos de tiempos pasados en general. Ello a veces no es nada bueno, pero nos hace olvidar que lo más importante es lo que, si vive en el presente, en el trabajo, en la fuerza que os envía Urano desde Aries, hará que vuestra comunicación con los demás resulte muy importante para aquellos que os planteéis nuevos objetivos, que por muy difícil que os parezca de conseguir, se harán realidad. En salud os sentiréis con más fuerza y energía. Piscis. 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Pistis, durante estos días os sentiréis con ganas de tomar iniciativas y en algunos momentos pensaréis en dar un cambio radical a vuestra vida. Para muchos de vosotros va a tener que ver con el trabajo, para otros con las relaciones con el entorno, aunque tendréis que luchar y esforzaros para conseguir vuestros objetivos. Será un tiempo altamente positivo para llevarlos a cabo. A nivel sentimental vuestro romanticismo crece lo que os va a ayudar en vuestras relaciones afectivas y os va a hacer vivir unos grandes momentos, no únicamente a nivel de la pareja, sino con las relaciones de amistad y familia. A nivel de la economía vais a notar cómo esta se reactiva, en muchos casos por el esfuerzo que habéis realizado en meses anteriores y ahora vais a comenzar a ver los frutos. Además, en salud, eso sí, tendréis que cuidaros un poquito porque podréis sufrir algún pequeño resfriado. Bueno, me queda felicitar a todos los acuarios y suerte para todos en general.